Bienvenidos a la sección número 7 de la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas, con el tema ¿Qué significa la frase en el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento? O ¿Por qué bautizaban los discípulos en el nombre de Jesús? Estaremos viendo dos temas en uno, en realidad. El significado de la frase en el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, que no es alusiva o más bien exclusiva del bautismo. No solo se utilizaba en el nombre de Jesús para el bautismo, sino prácticamente para todo lo que ellos hacían, la iglesia apostólica. Todo lo hacían en el nombre de Jesús. Y a la vez estaremos mirando entonces por qué bautizaban los discípulos en el nombre de Jesús. Seguramente ustedes van a encontrar a muchas personas que se acercarán a ustedes diciéndoles que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo encontramos indicado en Mateo 28, 18 al 20, en la orientación de Jesús a los discípulos, no debe hacerse así en realidad, sino que debe practicarse solamente en el nombre de Jesús. Y ha habido mucha discusión al respecto. Hay quienes preguntan, bueno, pero entonces, ¿desobedecieron los discípulos a Jesús si no lo hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O es que bautizando en el nombre de Jesús estaban cumpliendo al mismo tiempo la indicación de Jesús en Mateo 28, haciéndolo en realidad, en el fondo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Son algunas de las preguntas que quisiéramos contestar a partir de esta sección séptima. Hemos visto hasta aquí una especie de resumen o síntesis del significado de la frase en el nombre de, con sus sentidos e implicaciones en el Antiguo Testamento. Y hemos encontrado que dicha frase, en el nombre de, puede entenderse, según el contexto, de las siguientes formas. Número uno, en representación de. Número dos, con la autoridad de. Número tres, en lugar de. Parecían a lo mismo el 1 y el 3, pero tienen su diferencia que ya miraremos. También hemos visto que el término nombre en sí mismo es sinónimo de carácter y que por lo tanto se emplea esa palabra, ese término, para hacer referencia a las características de la persona a la que se hace alusión y que en esa dirección el término nombre para Dios es sinónimo de sus atributos y características. Y que en tal caso, nombre en referencia a Dios es sinónimo de su misericordia, su grandeza, su poder, ya sea para salvar, para defender o para destruir el mal, su salvación, su bondad, su gloria, su pacto de salvación, relacionado con algunos de sus tantos nombres, pero principalmente con el nombre Yahweh o Jehová. Y en el contexto del significado o sentido de la palabra nombre para Dios, hemos visto que hay un texto, entre otros, que es clave para captar esto último mencionado, a saber, que el nombre de Dios es sinónimo de sus atributos y de otras características que lo identifican. Ese texto es Éxodo 34, 5 al 7. Es decir, entre muchos textos del Antiguo Testamento, hay uno especial que nos aclara que nombre es alusión a carácter. ¿Okay? Dice así, Éxodo 34, 5 al 7. De paso, los que están mirando esta serie por primera vez a partir de
este video número 7, les recomendaría que puedan ver los 6 anteriores, porque no vamos a entrar en eso ahora, puesto que ya lo vimos. Porque para poder entender por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, es muy necesario entender lo que significa en el nombre de en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Si no miran los 6 anteriores, va a ser un poco más difícil captar lo que miraremos en estos del 7 en adelante. Así que les recomendamos ver los anteriores de la serie. Éxodo 34, 5 al 7 dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Notemos cómo aquí proclamar su nombre equivale a dar a conocer sus características, lo que él es. Esta es la razón por la que también lo que hasta aquí hemos visto en el Antiguo Testamento indica que el término nombre en relación a personas y en algunos casos a cosas es alusión a esa entidad como tal. Y que en cuanto a Dios no es distinto, sino que su nombre es alusión a su persona, lo que él es. Es así que vimos cómo su nombre habita en el santuario. Su nombre defiende al inocente o al débil. Su nombre es bueno, bondadoso, misericordioso. Su nombre es grande y algunas otras implicaciones más. Ahora bien, en el Nuevo Testamento no es distinto. También allí el sentido de la frase en el nombre de y el sentido en sí del término nombre es exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. Esto es así porque los escritores del Nuevo Testamento basaban sus conceptos en los escritos del Antiguo Testamento. Veamos algunos ejemplos de esto. En primer lugar, algunos ejemplos, entre muchos otros, de que en el nombre de significa en el lugar de o en lugar de, en representación de, autorizado por, bajo el poder de, etc. Mateo 6, 9b dice: Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que es santificado aquí? Su nombre. O dicho de otra forma, cuando se santifica el nombre de Dios, ¿qué es lo que se santifica? Otro texto nos lo explica. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo mismo hallamos en Juan 17:19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Notemos aquí como en Primera de Pedro 3:15, el que es santificado es Dios mismo, su persona, él mismo. Pero el texto dice que lo que debe santificarse es su nombre. ¿Podemos verlo? Su nombre no es otra cosa que su persona.
Él mismo. ¿Lo vamos captando? Más ejemplos de cómo en el nombre quiere decir en representación de, en lugar de, como representantes de. En este caso, un ejemplo negativo. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este texto, con sus paralelos en los evangelios sinópticos, es de mucha ayuda, como ya se mencionó, debido a que nos enseña que en el nombre de Jesús, utilizado como una simple fórmula, no tiene valor. Y puede más bien ser utilizado como argumento en contra de quienes así lo hagan. Utilizar la frase solo como una fórmula. Si sus vidas no están de acuerdo con su profesión de fe, si no conocieron con todo lo que eso implica aquel de quien usan su nombre como simple fórmula, pero de los cuales él no es su Señor realmente. Para captar mejor ese aspecto de quiénes son los que usan la frase en el nombre de Jesús, pero que esa fórmula no les vale de nada, pueden ver la serie Nunca os conocí. Ahí está explicado más detalladamente. ¿Cuándo es que usar la frase en el nombre de Jesús funciona para Dios? ¿Y cuándo no funciona para nada? Más bien sería negativo. Bien, otro texto. Mateo 18, 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí, me recibe. Notemos aquí como el nombre de nuestro Señor es sinónimo de ¿qué? De su persona, de él mismo. Veámoslo ahora en el contexto de la adoración. Mateo 18, 20. Porque donde están dos congregados, dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En el contexto del discipulado, Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nótese aquí como el nombre de nuestro Señor es contrastado con cosas o personas. ¿Por qué? Porque lo que el texto quiere decir es, los que han dejado a una persona por seguir a otra, o los que han dejado cosas por seguirlo a él, ¿estamos captando? No se dejan cosas o personas por seguir a un nombre en sí. No se sigue un nombre en sí mismo, se sigue a una persona. En este caso. Otra vez, nombre aquí es sinónimo de persona. Otro texto, Mateo 21, 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa en el nombre del Señor aquí? Significa en representación de, en lugar de. Cristo vino en representación del Padre. Su persona representaba a la persona del Padre, identificada como el nombre del Señor. De paso, en este texto hay una enseñanza clara en contra de la posición de quienes defienden que la frase en el nombre de Jesús es una fórmula fija para el bautismo en agua.
¿Por qué digo esto? Porque en este texto se indica con toda claridad que Cristo vino en el nombre de otro. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que el texto dice. ¿En el nombre de quién? Del Padre. Y si esto es así, que lo es, entonces Cristo no es la misma persona que el Padre, sino el representante del Padre. Esto debe ser aclarado, porque los que sostienen que la frase "en el nombre de Jesús" es una fórmula fija para el bautismo en agua, lo hacen precisamente para apoyar así la doctrina de que no hay más que una persona en Dios. Eso es todo lo que está de fondo. Al insistir en que solo debe ser en el nombre de Jesús el bautismo en agua, es para sustentar la doctrina de ellos, la doctrina unitaria, de que solamente hay una persona en la Deidad, que no hay tres. Sino que el Padre es el mismo Hijo, y que el Hijo es el mismo Espíritu Santo, y que esos tres nombres no son más que diferentes formas de referirse a la misma persona, que a través del tiempo se ha manifestado o dado a conocer de diferentes formas o modalidades. Primero fue el Padre, luego ese mismo Padre pasó a ser el Hijo, y después ese Hijo, que era en realidad el mismo Padre, pasó a ser el Espíritu Santo. Pero siempre fue, ha sido y seguirá siendo, según los unitarios, una y la misma persona. No tres personas. Así está expresado en los documentos oficiales que representan a los unitarios o unicitarios, más comúnmente conocidos como los solo Jesús, o por ellos mismos como pentecostales del nombre, representados en las denominaciones Luz del Mundo, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia Pentecostal Unida y otras menos conocidas en el ámbito evangélico. Así, por ejemplo, se expresó uno de los representantes de esa posición, David K. Bernard, en su obra Serie sobre la Teología Pentecostal, tomo 1, La Unicidad de Dios. Vamos a leer de esa obra de las páginas 125, 126, 127, 128, 129, 131 y 133 de la edición de 1996. Don David dice lo siguiente: identifican estos términos, refiriéndose a Padre, Hijo y Espíritu Santo, a tres distintas personalidades en la Deidad, o indican estos tres, o indican tres diversos papeles, modos o funciones, u oficios a través de los cuales el Dios Santo funciona y se revela. La Biblia indica, dice él, claramente que hay solamente un Padre, Malaquías 2:10 y Efesios 4:6. También enseña claramente que Jesús es el Padre, Isaías 9:6 y Juan 10:30. El Espíritu que moraba en el Hijo de Dios no era nadie sino el Padre. Sigue diciendo don David, la Deidad en el Hijo es el Padre. El Espíritu no es una persona distinta con una identidad distinta. El único Dios puede llenar simultáneamente los dos papeles de Padre y Espíritu Santo, y lo hace. La Deidad residente en Jesucristo es nada menos que el Padre. O sea, la Deidad de Cristo es el Padre. En otras palabras, el Espíritu es el Hijo y el Padre. Sigo leyendo. Está claro que los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no pueden significar tres personas, personalidades, voluntades o seres distintos. Pueden denotar solamente diversos aspectos o papeles de un ser espiritual, el único Dios. Ellos, esos nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, describen las relaciones de Dios para con el hombre, no personas en una deidad. Usamos a Padre para enfatizar los papeles de Dios como Creador, Padre de Espíritus, Padre de los creyentes nacidos de nuevo y Padre de la humanidad de Jesucristo. Usamos a Hijo para significar tanto la humanidad de Jesucristo
como a Dios como el que se manifestó en carne, con el propósito de la salvación del hombre. Usamos a Espíritu Santo para enfatizar el poder activo de Dios. ¿Eso les recuerda algo? Poder activo. La fuerza activa es la misma posición de los testigos de Jehová. Usamos a Espíritu Santo para enfatizar el poder activo de Dios en el mundo y entre los hombres, y particularmente su obra en la regeneración. Ahora bien, hermanos queridos, terminé la cita de don David. Les decía que Mateo 21:9, junto a varios textos más del Nuevo Testamento que representan a Cristo actuando en el nombre del Padre, demuestran precisamente lo contrario a la posición de don David Bernard y de los que representa. ¿Por qué? Porque los escritores del Nuevo Testamento lo que nos están diciendo con esto es que hay uno actuando en el lugar de otro, como representante de ese otro. Y cuando eso se da, el sentido común nos dice que allí hay dos seres. Uno representando al otro. Es así que el diccionario dice respecto al significado de representar o actuar en nombre de otro: sustituir a uno o hacer sus veces. Eso es ser representante. Sustituir a uno o hacer sus veces. Y esto fue precisamente lo que Cristo hizo en relación con su Padre: representarlo. Es más, Jesús utilizó su representación del Padre al actuar en nombre del Padre como evidencia de que ellos eran dos seres, dos personas distintas. Veámoslo. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Captamos el argumento de Jesús? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el argumento del propio Jesús, con el que esperaba que los dirigentes judíos lo aceptaran, lo recibieran y fueran así salvos. ¿Cuál era el argumento? No he venido en mi propio nombre. Pero, un momento. ¿No es que, según don David Bernard, el Padre y el Hijo son el mismo? ¿No es que el Padre es el mismo Hijo, solo que manifestado en otra modalidad? Si el Padre y el Hijo son la misma persona, entonces Cristo estaba utilizando un argumento falso. Porque en tal caso, si venía en su propio nombre y no en el de otro, como él lo declaró. Estoy comunicando el punto. Jesús no pudo haber sido más claro al decir que no venía en su propio nombre, sino en el del Padre. Pero si él mismo era a la vez el Padre, entonces habría que decir que nuestro Señor usaba argumentos engañosos y que enseñaba con falacias, con mentira. ¿Cómo responden a esto los unitarios? Ellos dicen, es que quien es el mismo Padre, escuche usted el argumento, quien es el mismo Padre es la divinidad de Cristo, no su humanidad. ¿Captan el argumento? Es decir, quien dijo a los dirigentes judíos, según los unitarios, no he venido en mi propio nombre, sino en el de mi Padre, fue la humanidad de Cristo, no su divinidad. O lo que es lo mismo, como humano, vengo en representante de mi parte divina. Problema con esa respuesta: que el propio Jesús la desmiente. Juan 7:28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y el argumento unitario es entonces:
no hay problema con este texto. Porque el que dice no he venido de mí mismo es la humanidad de Cristo, no su divinidad. Esto porque el Padre es la divinidad de Cristo, no la humanidad de Cristo. ¿No les estoy confundiendo en el argumento de ellos? Pero ese argumento, en vez de solucionarle el problema a los unitarios, lo que hace es complicárselos más aún. ¿Por qué? Porque si la divinidad de Cristo es lo que es el Padre mismo, y no su humanidad, entonces en Cristo había dos personas. Una divina, que era el Padre, y una humana. En vez de dos naturalezas, una divina y una humana, como la enseña la Biblia. Es decir, Cristo como humano era una persona. La Biblia dice que era un hombre. Juan 7:46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 10:33. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si Cristo como humano era una persona, al ser un hombre, y su divinidad era otra persona, al ser el Padre, ¿cuántas personas hay ahí? Me parece a mí que hay dos. O sea que Jesús tenía doble personalidad. O lo que es lo mismo, había dos personas en Jesús. Puedo asegurarles y ustedes comprobarlo por sí mismos, que nunca ha enseñado tal cosa el Nuevo Testamento. Jesús nuestro Señor era y es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, pero en una sola persona. Pero volviendo acá al caso de la posición del unitarismo, ¿cómo es entonces que solo hay una persona en la Deidad, según ellos? Si hay dos personas en Cristo, ¿cómo es que solo una persona compone la Deidad? Se nos fue el tiempo hace rato. Vamos a continuar con esto en la próxima sección.